Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y tenemos al fin las noticias de junio. Tenemos el se avecinan cambios del siguiente mes. Vamos a ver qué es lo que hay. Primero tenemos las eliminatorias. Bueno, aquí nomás te dicen la segunda fase de las eliminatorias, pero la primera empieza el día 28 de este mes de mayo. Entonces, primera fase empieza el día 28 y a partir del día 7 de junio empieza la segunda fase. Y bueno, aquí como ya sabíamos, llega hasta el ND25. En lugar del 20 que llegan las KCs, este llega hasta el 25. Entonces simplemente es un poquito más descalonado y ya. Luego tenemos principios de junio. Este es el evento que va a estar mientras también esté la WCS. Bastión sin Gloria está aquí. Gana duelos para obtener la nueva carta UR Zorro de las 9 colas. Uf, llega el ninjutsu con Naruto. Y la carta SR Amano Iwato. Pero bueno, vamos a ver qué hace el Zorro de las 9 colas. Además de ser Hokage. Zorro de las 9 colas, perdón por la calidad, así la encontré, ni modo. Tiene 6 estrellas, 2200 de ataque, un sacrificio nada más. Dice, si esta carta está en tu mano o cementerio, puedes sacrificar dos monstruos, convócalo de modo especial. O sea, más o menos como la ballena, que también se puede convocar al cementerio sacrificando dos monstruos y listo. Entonces, más o menos así, y es un zombie. Dice, solamente puedes usar este efecto del Zorro de las 9 colas una vez por turno. Si esta carta fue convocada de modo especial desde el cementerio. Ah, perdón. Si esta carta convocada de modo especial desde el cementerio ataca a un monstruo en posición de defensa, inflige daño de penetración. Si esta carta es destruida en batalla o por el efecto de una carta y enviada al cementerio, puedes convocar de modo especial dos tokens zorros que son de nivel 2, 500 ataques, 500 de defensa, ¿vale? Es el último de los tokens, pues simplemente es como protección. Cuando salgan los exists, tal vez te puedan servir. Pero bueno, la verdad está decente porque, oye, Kozuki te puede enviar cualquier monstruo al cementerio que sea zombie, entonces te puede enviar a este y luego ya lo puedes convocar de modo especial sacrificando dos monstruos y así este wey va a hacer daño de penetración. Que se va a usar, la verdad es que no creo, o sea, si el caso se mete uno, pero no creo, o sea, es lo mismo que el anterior UR que dio Bastión sin Gloria, también pensábamos de que se podría usar a una copia en todo caso. Pero igual estábamos en duda, entonces esto igual va a ser lo mismo, yo creo. En estos momentos decimos sí, sí se podría usar, pero la verdad no creo que se vaya a usar. Pero bueno, una nueva UR para los zombies. Y luego tenemos a Amano Iwato, 4 estrellas, 1900 de ataque. Ok, ya con eso está decente. Dice: no puede ser convocado de modo especial. Monstruos no pueden activar sus efectos, excepto monstruos espíritus. Ah, es un monstruo espíritu, vale. Una vez por turno, durante la end phase, esta carta, si esta carta fue convocada de modo normal o volteada boca arriba, regrésalo a la mano. Ok, básicamente lo mismo que todos los espíritus que se regresan a la mano. Si se quedaron en campo, estaría mucho mejor, porque así los monstruos de tu rival no pueden activar sus efectos en el turno de tu rival. En las que así es como que, bueno, nada más te impido no activar efectos durante mi turno y ya. Entonces, digo, yo sé que ahorita hay varios monstruos que tienen efectos en nuestro turno. Como los subterror precisamente, yo creo que más bien para eso lo están poniendo, para los subterror, para contrarrestar los subterror. Pero la verdad es que pues no es tan bueno porque se va a regresar a tu mano, entonces los monstruos espíritus no son nada del otro mundo, así que no le veo mucha utilidad. Pero bueno, seguramente a alguien se le ocurrirá algo con esta cosa. Luego, después de Bastión sin Gloria, tenemos principios de junio. Tengo a Dinosaurio, Tirano Halsberry, evolución definitiva. Desbloquea a Tirano si es que aún no lo tienes. Y su habilidad nueva y obtén cartas nuevas como recompensas. Tengo a Dinosaurio, vale. Para los que no tienen a Halsberry, aquí es su oportunidad para desbloquearlo. Y para los que ya lo tenemos, pues también nos van a dar una nueva habilidad. Supongo que será una de las habilidades que ya se han filtrado. Si encuentro el video de las habilidades de Halsberry, lo estaré dejando en la descripción y también estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de la pantalla. Pero sí, básicamente como aún no se ha filtrado ninguna habilidad, suponemos que va a ser una de las habilidades que ya estaba dentro del juego y que aún no han salido. Y supondría yo también que sería la mejorcita de todas ellas, porque generalmente las peores son las que pues tiran a la basura. Desde un principio es como que, no, ya, estas ya se van. Nunca la sacan y listo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dan. Supongo que esto es durante la WCS y esto es para finales de la WCS para tener algo que hacer. O tal vez se acabe justamente la WCS junto con Bastión sin Gloria y luego ya empiece pues lo de Tirano Halsberry. Pero supondría yo que también tiene que haber algo más aparte de esto porque no es la gran cosa. Como es un evento repetido, tiene que haber otra cosa. Luego dice, mediados de junio, bingo de misiones de la guía de turista. Completa bingos para tener gemas, tickets y bla, bla, bla. Pero bueno, este dice hasta mediados, entonces creo que sí, Tirano va a ser complemento de la WCS también.
Pero igual, esta cosa supongo que tiene que ser también complemento de Tirano y aparte complemento de otra cosa. Así que bueno, luego finales de julio. What the hell? Sí. Aquí tiene que haber algo más. Mediados está muy vacío, entonces sí tiene que haber algo más. No sabría decirles qué vaya a hacer, pero aquí está muy raro que mediados nada más sea el bingo. Pero sí, finales de junio, expedición de duelos, avanza por la mazmorra y lucha para obtener recompensas con tickets de cartas y gemas. Y bueno, esto también es complemento de algo más. Entonces, este es el verdadero evento de finales de junio. Pegasus está aquí. Gana duelos para obtener la nueva carta UR Cyberdragón Toon y la carta SR Elfo Géminis Toon. Uf, al fin tenemos otro evento de Pegasus. Hace creo que año y medio se actualizaron los assets para pues, el evento de Pegasus, pero jamás salió. Por eso es que jamás dije nada acerca de Pegasus, porque es como que actualicen los assets puede significar algo, puede no significar nada. Entonces, por eso ni siquiera lo mencioné. Y bueno, hasta ahorita, hasta después de un año, al fin tenemos evento de Pegasus. Toon Ciberdragón. Al fin vamos a tener el Ciberdragón y será en su versión Toon. Monstruo de 5 estrellas, 2100 ataque. Tiene el mismo efecto que Ciberdragón, que es, si tu oponente controla monstruos y tú no controlas ningún monstruo, puedes convocar esta carta de modo especial desde tu mano. Eso es lo mismo que hace Ciberdragón. Lo único malo es que al ser Toon, dice, esta carta no puede atacar el turno en que es convocado, ya sea de forma normal o invocado especial. Esa es la restricción que tiene a diferencia del Ciberdragón normal. Y también dice, si controlas Toon War y tu oponente no controla ningún Toon, este monstruo puede atacar directamente a los puntos de vida del oponente. Noel, gracias por suscribirte, bienvenido a Xenofam. Pero sí. Este básicamente lo que vamos a poder hacer es ya tener otra invocación especial de los Toon de más de 2000. O sea, antes teníamos nada más a la Maga Oscura, pero también tenemos que sacrificar algo. Y pues ahora ya con el Red Eyes ya teníamos un poco más de soporte para no tener que poner otros Toon chafas. Ahora ya con este tenemos otro Toon que supera los 2000 y que puede atacar directamente. Lo único es que como la Maga Oscura no puede atacar en el turno que es invocado. Pero bueno, ya es otro monstruo que sí está decente para los Toon. Creo que ya con esto básicamente el deck de los Toon va a ser Ciberdragón Toon, Mago Oscura Toon y el Red Eyes Toon. Y bueno, las cartas para sacar el campo también. Yo esperaría aquí que también Pegasus fuera a dar más copias de la Mago Oscura Toon, porque sería el primer evento después de tantos eventos que han pasado que salga otra vez los Toons. Entonces podría ser que aquí den más copias de la Mago Oscura Toon. Para los que piensan en gastar sus tickets en Magos Oscuras, espérense por lo menos a este evento. Si ya sus tickets van a caducar, pues bueno, denle. Pero si pueden esperarte hasta este evento, espérense porque puede ser que den a la Mago Oscura Toon otra vez. Pero bueno, la otra carta es Toon Gemini Elf. Esta carta creo que te la da Pegasus en nivel 40, 45, no me acuerdo. Pero nada, se da una copia, entonces nada más tenemos una sola copia. Ahora vamos a tener más copias de ella. Dice, no puede atacar en el turno en el que es invocado. Si el mundo Toon en el campo es destruido, destruye esta carta. Mientras controlas Toon War y tu oponente no controla ningún Toon, esta carta puede atacar directamente a los puntos de vida de tu oponente. Y si esta carta inflige daño en batalla, descarta una carta al azar de la mano de tu oponente, ¿ok? Vale, básicamente es como un beater porque tiene 1900 de ataque. Lo único malo es que pues, no puede atacar en turno que es convocado. Así que no vale tanto la pena más que por el efecto de descartar cartas. Pero bueno, vamos a seguir con las noticias. Luego tenemos finales de junio también. Un duelista legendario exclusivo de evento aparecerá en el portal. Ya van a poner a Tristan Taylor. Si se fijan, en este mes pasó el evento de RPG y nos volvieron a Tristan. Muchos ya se quejaban de que, oye, ¿por qué otra vez este evento? Pero bueno, creo que esa fue la tercera vez del evento de RPG. Ahora sí, ya el evento de RPG ya no va a tener otra vez a Tristan. De hecho, posiblemente el evento de RPG ya no vuelva a salir. Ya para los que no obtuvieron a Tristan, aquí va a ser su oportunidad de obtenerlo. Luego tenemos que finales de junio otra vez. De hecho se me hace muy raro, tal vez se equivocaron en algunos de los finales de junio, porque está bien extraño. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de ello. Finales de junio, evento de desbloqueo de personaje. Justamente otro personaje nuevo. Duelo de asalto. Llamas de la venganza. Capac Apu. Un inmortal terrestre ha aparecido en el mundo de duelos. Únete a tus amigos para luchar contra un inmortal terrestre que tiene una cantidad enorme de puntos de vida. Jajaja, que comience la batalla entre los salvadores y los portadores oscuros. Obviamente el personaje a desbloquear va a ser Kalin Kessler, o bueno, Kiryu, que es el que tenemos actualmente dentro del juego, pero no es desbloqueable. Ahora sí va a ser desbloqueable.
Lo único es que parece que el evento va a ser muy diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados. Parece que no va a ser evento de portal en donde te tienes que enfrentar varias veces y luego ya lo desbloqueas por puntos. Sino aquí parece que tenemos que enfrentarnos a Capac Apu junto con nuestros amigos. No sabría decirles cómo vaya a ser esto. Tal vez sea como un duelómetro en donde conforme tus amigos le vayan haciendo daño, se va acumulando y tú le vas haciendo daño y también ese daño se lo va a enviar a tus amigos y así sucesivamente hasta que ya lo puedan eliminar. Obviamente, si no tienes amigos, pues seguramente lo vas a poder desbloquear hasta los últimos días. Pero que si tienes varios amigos, entre todos van a poder desbloquear en día 1. Bueno, yo opino que va a ser algo así, porque es lo que ya tenemos dentro del juego. Pero también podría ser un evento para que todo el mundo, o sea, literalmente todo el mundo, esté conectado al mismo tiempo. Aunque no creo, porque según yo, los servidores se destrozan en esos momentos cuando todo el mundo quiere entrar. Entonces, podría ser eso, que todo el mundo tenga que estar dentro del servidor en esos momentos y que el evento dure como una hora donde podamos estarle pegando a Capac Apu. Y si lo logramos derrotar, ¡pum! Desbloqueo para todos. Pero bueno, como dije, eso la verdad está un poco difícil de realizar por los servidores. No aguantan tanto. Pero bueno, hay que esperar a ver cómo es. Luego tenemos. Ah, no, ya, hasta ahí. Además de los eventos mencionados más arriba, habrá campañas, cartas nuevas y actualizaciones de varias funciones. Y sí, creo que ya está ahí, sí. Entonces, básicamente, se fijan, hay varias cosas de finales de junio. O sea, esto podría ser los ultimitos días de junio, no entiendo problema. Pero realmente es Pegasus finales de junio, ok. Sí podría ser. Es que, o sea, podría ser que esto sea pues empezando finales de junio y esto sea terminando finales de junio. Entonces sí puede ser que esté bien escrito. Lo que se me hace muy raro es mediados de junio, nada más hay bingo. Entonces puede ser que este empiece por ahí del día 10, 11 de junio, que es básicamente terminando principios de junio y ya empezando mediados. Y que esto salga como extra para complementar el de Tirano. Eso ya estaría un poco más lógico. Y ahora sí, a partir del día veintitantos ya empiece finales de junio y ya empiece Pegasus junto con la expedición de duelos. Pero bueno, esas son todas las noticias que tenemos por el momento. Espero estén emocionados ya por ahora sí poder desbloquear a Kiryu. Y lo más seguro es que Capac Apu sea su carta insignia, sea la carta que venga dentro de su deck inicial y que nada más nos den una sola copia de ella. Díganme en los comentarios cómo creen ustedes que va a ser este último evento, que la verdad está un poco medio raro. Pero bueno, por mi parte, eso era todo. Muchas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.